Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, este ya es el tercer día del paro. Los dos días anteriores que vine a laborar, pues la vía no la habían cerrado todavía por donde ingresábamos. Y pues hoy sí me tocó, porque ya la cerraron, me tocó entrar por una de las vías internas que queda cerca del barrio. Pues básicamente yo vivo en el patio del ingenio porque vivo ahí pegadito, entonces entramos por una parte que es destapada, pero como llovió tanto anoche, pues está bastante embarrada y encharcada, y hay unas partes con desniveles. Aquí voy entrando despacito para no irme a encunetar, y pues aquí es donde vino a funcionar bien el tema del control de tracción del vehículo cuando recién empecé a entrar en la vía. Como ha transitado todo el mundo por acá, pues eso está vuelto un pantanero, y pues a pesar de que me vine despacio, no me quedé pegado a ningún lado. Punto positivo para el Optra. Bueno, a mí me tocó operar la cama baja. Íbamos a cortar aquí cerca, pero al final no se pudo. El tema de la lluvia, como le había comentado, nos deja uno sin piso acá para cosechar. Y entonces fui a recoger las máquinas. Voy a aprovechar porque varias veces me han dicho que si podía hacer un video sobre las cosechadoras. Y pues vamos a ver si de pronto queda un poquito de tiempo para mostrarles cómo es una cosechadora por dentro y cómo se sube y cómo se baja de la cama baja.